Nope. Se ve diferente. ¿Se ve bien? No, no, lo único que me metí a ver la configuración de codec que me dijo ayer el Beast. Y alguna weá debo haber cambiado, si es que se ve mejor. No me acuerdo. Creo que con el Proce. No me acuerdo. No me acuerdo de esa opción. Hace rato no la miro. En general, hace rato no miro los ajustes del OBS. Nice. Voy a tratar el viernes de salir temprano o algo así. A ver si nos podemos conectar y ver esas cosas. En la tardecita. Sí, también lo de la marica. Sí, la verdad es que quiero que funcione también. Sí, pues no, sí, me imagino. Sí, cuando tú... Bueno, antes de usar ese video, se te veía genial igual, pues. Solo gameplay. Sí, pues sin la sarta de estupideces que hablo en stream. Eso sería harto, harto bueno. Voy a tener que aprenderme esa otra strat para subir aquí. Si me cuesta mucho hacer el Guardian. Guardians. O solo para backup. Sí, bueno. No, sí. La verdad es que a mí me interesaría mucho poder tener backups de mis runs o algo así. Puta la wea. Y no solo depender de o YouTube o... Pero, gracias. O los veo desde Twitch. El único pero... Las grabaciones son pesadas. Ahí podría ser un pero.
No sé si te diste cuenta, Liqui, pero cuando hice reset no salió la interfaz ChargeDL, Hola, Pánico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es que... Bueno, de hecho, el reset de la consola está malo, no funciona. Hoy me llegó el Super Metroid, el cartuchito. Bien, bien, súper, súper. Aquí estamos. Segundo día de runear Super Metroid en consola. Cero drama, ¿sabéis qué? Filetito. Funciona impeque. ¡Ah, qué idiota! Tú le borran esta weá. Es difícil, es muy difícil. Y en control, la verdad es que está siendo todo un desafío para mí. Porque no sé si recordarás que te mencioné alguna vez que yo lo runeo en teclado. Entonces está siendo todo un desafío.
Sí, no, sí, es bastante. Es bastante atractivo y. Puta, súper genial runear este juego, la verdad, a mí me encanta. Fue el primer juego que agarré cuando decidí empezar a hacer speedrun. Nada decente. A nadie. ¿Qué le vamos a hacerle? Exacto. Sí, bueno. No, Chrono Cross 3%. Tenéis que jugar como New Game, New Game Plus, New Game Plus Plus, New Game Plus Plus Plus. Para poder sacar a todos, todos, todos los personajes. No se pueden sacar en una pura partida. No, en serio, en serio. El wall jump como una hora. Yo eso voy a tener que hacer. Onda urgente. Claro, New Game Plus. La misma fórmula, bueno. New Game Plus algebraico, cuadrático. X más 3y al cuadrado. De aquí a unos 3 años podrás runearlo. Hola Axel, ¿qué tal? ¿Aces? ¿Aces? ¿Ese bugueado? No, ahí ya tendrías que usar. O tendrías que hacer. Ah, por la chucha. Ah, Arbitrary Code Execution. No, eso ya sería. Major glitches. Sí, no estoy mal. Yo muy bien, Axel, muchas gracias. Puta. Eso.
Ah, por Dios. Buena tu puntería. Thank you.
Lupe, muchas gracias por el host. ¿Cómo está, guachis? ¿Cómo le va? Otra vez, igual que ayer. Thank you.
Aquí ya está. Wow, medio time save. Media space. I can't believe it. Thank you.
Ah, por Dios. ¡Oh! Hola, Asperger, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, le digo yo. ¿Estás? No, le digo yo. ¿Cómo está Maya? ¿Cómo le va? Aquí experimentando runear esto en consola es tremendo desafío para mí. Terrible difícil. Dando pena. ¿Qué pasó Maya? ¿Por qué? Que siempre da. Pero ¿para qué? ¿Por con el cabro? Prince of Tennis. Príncipe del tenis. ¿Cómo se llama el protagonista? This is epic. Hola pandita, ¿cómo estás? Ya los voy a contar en voz alta.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entonces 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por si acaso. Nice. Hola, ¿qué tal? Ya va, mono. ¿A qué cuentan mal si yo no iba a contar mirando el chat? A comer pancito entonces. Comer pancito entonces. ¡No! ¡No! Oh, puta, que es difícil esto, man. Imposible salir de aquí. Ah, muy bien. Okay. Mi Dios. ¿Quién runea Super Metroid con esto? Con control. No queda con dolor de mano después. Thank you.
Así es. Ah, muy bien. Siempre runé Super Metroid en emulador y con teclado. Siempre. Era lo único que runeaba en teclado. Entonces comprenderás lo incómodo que es el cambio. No jugar per se, sino que el cambio. Un gran desafío porque es la idea tratar de llegar al tiempo que tengo en emulador, que es 53 minutos 18. Y ayer sacamos 1 hora, 1 minuto. Y hoy ya vamos en pace de 55. Esa es la cuestión. Okay. Thank you.
Oh, tío, ahí nomás. Hola, Lynx, ¿cómo estás? Buenas, buenas, buenas. Nos cambiamos a consola al fin. Al fin de los tiempos nos cambiamos de consola. ¡Sis! Adiós, emulador, para siempre. No, con CRT no, desgraciadamente. Pero consola. El tanque amarillo. Tanque amarillo. Tanque rectangular. Que no se pone amarillo. Antes de empezar con la colocación de las palmeras. Hola, Conan, ¿cómo estás? Hola, si interruptores también, Sas. La verdad, yo diría que el input lag debe ser pero mínimo, casi nada. Porque siento mucho más preciso el juego que jugando en emulador. Diría menos lag que emu, pero igual debe haber un poquito de input lag. Volviste a cortarte el pelo. Nice, ahora te ves más guapo. Me parece. Oh, por Dios, enséñame a hacer esto. Enséñenme a hacer eso. ¿Emotes animados? ¿No? ¿No? ¿Qué cosa? ¿Emotes animados? ¿Se viene un update? ¡Wow! No tenía idea. Ah, para los partners. Ya, olvídalo. A los afiliados. Ah, interesante. Ahí me interesa. Antes... No, gracias. Más 5 slots de emotes. Buena. Eso está bueno. Animaste todo tu emote. Bueno, te va a llegar pega entonces, pues seguramente. Para todos tus amigos partner. Te va a llegar peguita ahí. Hacer un buen cálculo de cuánto cálculo vamos a comprar para que nosotros y FAF. En efecto. Antes de empezar con la colocación de las palmetas, Sas, y si hay interruptores también, Sas. Gracias por los GGs. Jejes. Nice run. Thank you, Jaino. Mismo plan de ayer, SMW 11 Exit. 11 Exit. Nice, Bram. Thank you.
Gracias, Maya. Liqui todos. Entonces, Kona, como te decía, te va a llegar pega, te va a llegar trabajo de parte de tus amiguitos, partner. Supongo que te van a... You got a mod for free? Nice, man. Nice. Thank you. With the italic letter. Desgraciadamente no alcanzo a hacer... No me da el tiempo para hacer otra run any person. Entonces 100% tampoco. No, ahora va a ser menos de 25 gamer. Te ha puesto 10 completos. Cape Fear, let's go. Chrono Cross, let's go. No, todavía no puedo jugar Jump 2. Okay, me perdiste 10 completos. Final Fantasy X2 tampoco. Battletoads, woohoo.